Séptimo Festival Internacional de Literatura Oigamire Lea. Contemos historias. Segunda versión virtual, del 21 al 26 de septiembre. Invitan Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Don Jorge F. Hernández. Rodrigo García Barcha, hermano grande, qué emoción. Voy a empezar por explicar mi emoción. Yo en realidad no sabía que íbamos a estar juntos. Yo en todo momento pensé que iba a ser un soliloquio y que tú estabas muy ocupado, como siempre lo estás. Pero entonces, formalmente, permíteme presentarte con gran emoción desde Madrid. Pero, pensabas que te había invitado a hablar sobre mí en mi ausencia. Exacto. Yo ya había preparado un soliloquio, un monólogo, un sentido parlamento con una foto fija tuya. Pero no, ahora estoy viéndote en vivo. Y celebro tus canas y celebro toda tu vida y celebro tu prosa. Quiero aclararle al público que nos acompaña que he leído este maravilloso libro primero en inglés y luego en español. Y luego lo releí en español y quiero aprenderme partes de memoria. Porque cuando yo sea grande... Yo quiero olvidarme partes de memoria. A ver, vamos a empezar por ahí. Desde la primera impresión emocional, hay que compartir con el público que está dedicado a tu hermano, a Gonzalo. Uh-huh. Es sí, obvio... Porque... Perdón. No, es obvio, pero queremos saber el porqué. Bueno, porque realmente el libro, o sea, su razón de ser para mí siempre fue la despedida de ambos padres. O sea, yo no quería escribir un libro. De hecho, cuando empecé ni siquiera quería escribir nada. Tomé notas para recordar esos últimos días de Gabo sin tener una idea muy clara de qué quería hacer. Y lo guardé durante años y no fue hasta que murió mi madre, Mercedes, que me di cuenta que lo que me interesaba a mí era contar la historia de la despedida de los padres, ¿no? Cuando muere el segundo padre y ese, el final de esa época, pues. Época en el sentido más grande de la palabra. Y un poco el final de lo que llamo en el libro el Club de Cuatro, que éramos mis padres, Gonzalo y yo, porque nosotros vivimos la mayor parte de nuestra infancia en México y también en Barcelona, pero siempre lejos de Colombia físicamente. Íbamos a Colombia, teníamos ahí los primos, los tíos, pero nunca teníamos familia inmediata donde vivíamos nosotros. Entonces, sí éramos como un club de cuatro. Entonces, bueno, era lógico que nadie puede entender el libro como lo puede entender Gonzalo, que es el único otro miembro del club que queda. Yo como hermano putativo, nunca mejor dicho, yo quiero acotar lo que yo sentí. Yo lo que sentí también, Rodrigo, es que heredaste la generosidad que llevaban en la piel tus padres y por lo visto también tus abuelos, porque algo sé de tu ascendencia. Y la generosidad consiste también en saber abrazar al que hay que abrazar en un momento particularmente doloroso. Gabo se fue en el cumpleaños de Gonzalo. El cuarteto
el cuarteto se convirtió en un trío con una voz cantante que también puede ser que la llevaba desde entonces, que era Mercedes. Desde siempre era como un árbol muy generoso, y para los que estamos afuera, la imagen de Gonzalo pegado a Mercedes es muy conmovedora por Estocolmo, por la ceremonia aquella del premio de todos los premios, y porque él estaba, digamos, como el pequeño Benjamín en México, en Barcelona y hasta el día de hoy. Y entonces es el hermano mayor el que tiene que dedicarle lo que parecería también que es un atrevimiento. Yo no sé si hay alguien que te haya dicho, ¿cómo te atreviste a escribir esto? Pero te lo pregunto yo mismo, aunque como decía antes, por suerte nunca supe lo que estaba escribiendo. O sea, cuando estábamos viviendo lo que nos anunciaron serían probablemente las últimas 3 semanas de Gabo aproximadamente, pues era una situación un poco delirante la que describo en el libro. O sea, todos encerrados, esperando, médicos y enfermeras yendo y viniendo, amigos del mundo que ya habían visto en la prensa que estaba enfermo, comunicándose, queriendo noticias, mucha gente ya congregada en la puerta, prensa en la puerta, admiradores, lectores, policía ya coordinando. O sea, todo era un espacio muy raro, porque básicamente cuando estás pasando una época en la que estás esperando que una persona muera, pues los días son muy extraños, porque no hay un trabajo hacia o un trabajo en contra de, o sea, el tiempo se detiene y se vuelve una especie de gelatina extrañísima. Y fue en ese momento en que empecé a tomar notas sin saber muy claramente qué quería hacer. Pensé, bueno, será algún recuerdo para Gonzalo, para mí, para nuestros hijos. Y luego, cuando murió Gabo, lo escribí todo muy rápidamente para tenerlo fresco. Y no supe muy bien qué hacer con eso. No, o sea, sabía que no lo iba, no pensaba publicarlo. Sabía que mientras Mercedes viviera no se iba a publicar, porque ya tenía la raya entre lo privado y lo público muy, muy firmemente dibujada. Y entonces, pues no fue hasta después, cuando murió Mercedes, lo que decía antes, que lo vi claramente. Pero aún una vez escrito, sí tuve que enseñárselo, por supuesto, a Gonzalo, a Adriana, mi esposa, a mi cuñada Pía, digo, mis sobrinos, toda gente que tú conoces de memoria. Y algún par de amigos también de la generación de mis padres, porque sí había algunas personas claves que si me hubieran dicho no hagas esto, no lo hubiera podido publicar. O sea, sí necesitaba que alguien me dijera que no era una traición de la vida privada salvaje. Yo creo que a ti te queda muy claro lo que fue de puertas para adentro. Yo tuve el privilegio de estar adentro. Es de los momentos más tristes de mi vida. También debo reconocer que también creo que aprendí mucho ese día. Aprendí mucho de cómo reaccionó Mercedes, cómo reaccionaste tú, cómo llegaste a narrarle a tu madre, cómo estaba él. Y ahora le compartes al planeta cómo se despiden de él de puertas para afuera. Es decir, en la funeraria hay aplausos. Las familias no estamos acostumbrados a escuchar eso. Y sin embargo, todos, como si fuéramos parte de la familia, lloramos aplaudiendo, porque es la única manera que se nos ocurre, en primer lugar, despedir a Gabo, pero también a Mercedes. Cuando yo me enteré en Madrid, de lejos yo también le aplaudí a ella, porque vivieron para verse, vivieron para estar juntos desde muy niños. Es una despedida a una pareja muy longeva, una pareja que ya era una hidra antes de que tú nacieras incluso. Y yo creo que en los párrafos está la mirada del testigo de tus años, pero también del oyente, del que heredó lo que no te tocó vivir. Es decir, estás honrando a la pareja que se conocieron de muy jovencitos, de muy pequeños. Estás honrando a la pareja que decidió empezar una vida juntos. Y estás honrando la geografía que compartieron.
En ese sentido, también creo que con Gabo en particular, quizá con Mercedes no es tan claro porque no todos tenemos sus fechas, pero con Gabo hay una ronda de fechas que empieza desde el primer párrafo. ¿A quién se le ocurre pedirle a sus hijos que le prometan pasar la Nochevieja de un año que todavía falta una eternidad para que llegue? Bueno, faltaban, por ejemplo, 30 años, que cuando, o sea, di tú que nos lo dijo cuando yo tenía 9 o 10, 11, por ahí, faltaban 30 años que, claro, a esa edad para ti son inconcebibles. O sea, cuando tú tienes 15 años, la idea de cumplir 40 es 25 años. Ya para nosotros, mirando hacia atrás, 25 años es hace dos jueves, ¿no? Pero sí, mirado para adelante era impresionante. Y sí, siempre fue una fecha clave para él. Como digo en el libro, yo creo que era un deseo de estar vivo en esa fecha, ¿no? Era como una pedir un deseo, ¿no? Quiero llegar a esa fecha. Pero llegó y vivió todavía 14, 15 años más. No sé si como periodista y acostumbrado a lo que llaman en inglés el deadline, es el cierre de la edición, Gabo llevaba un cronómetro que a los lectores nos sorprende cuando las librerías dicen: es que se cumplen tantos años de la publicación del primer cuento, tantos años de la publicación de la primera novela y tantos años de la concesión del premio. Tenía una especie de sincronía, y también ellos en su matrimonio. Yo colaboré con tu mamá para preparar una sorpresa que iba a ser un álbum matrimonial, y me parecía que los aniversarios de ellos, las fechas claves en su vida, también tenía una cronometría muy particular y muy entrañable. En ese sentido, qué bueno que guardaste el texto y esperaste a despedir a Mercedes para juntarlos a los dos. Es decir, que no se te ocurrió publicar primero una despedida de Gabo y luego tener que sacar una edición de despedida de Mercedes, porque los tiempos de ambos, que son ya parte de la eternidad, tenían que estar juntos en un solo libro. Sí, y sobre todo que no quería escribir el libro sobre la muerte de mi padre, escritor famoso, el maestro. Tenía que ser algo más para mí, tenía que ser más personal aún. Entonces, sí, o sea, siempre, digo, para bien o para mal, siempre tuve claro las cosas con el libro, en el sentido de que ahorita lo escribo, pero no sé qué voy a hacer. Ahorita sé que lo tengo que guardar. Ahorita, o sea, hay una inseguridad, pero también hay una especie de sexto sentido, ¿no? Que te dice, ahora haz esto, ahora haz lo otro. Que incluye esa inseguridad de pedir consejo y pedir que otras personas lo lean y opinen. Hubo para los lectores y para las personas que te queremos una especie de aperitivo, porque empezaste por publicar en la prensa una carta abierta, que en donde se le informaba cómo se había puesto esto con el confinamiento, en qué se había convertido el mundo. Sí, porque bueno, las primeras semanas a partir del encierro mundial, o sea, hablando más o menos del 14 de marzo del año pasado, empezaron a proliferar todas los encabezados y los comentarios: la peste, el año de la peste, el amor en el año del COVID, el amor, ¿no? O sea, variaciones sobre el tema del título, el amor en los tiempos del cólera. Y platiqué mucho con Gonzalo y con mi madre, ¿qué diría Gabo? Que como sabes vivió, o sea, fue uno de sus cosas más o sea, le interesaba y le apasionaban las pestes y las plagas, ¿no? Esa especie de ola invisible, porque normalmente no es algo que se vea, ¿no? El virus, la bacteria, es una especie de fantasma que recorre poblaciones y a veces el planeta entero, y que siempre tiene una especie de lotería, ¿no? Hay gente que se muere muy fácilmente y gente que no se muere, gente que la sobrevive varias veces y gente que, o sea, por supuesto ahora ya con la medicina y las estadísticas vemos más patrones, pero aún así siempre hay a quien le toca la mala suerte. Entonces eso
Eso siempre lo impresionó. Hizo con Felipe Casals El año de la peste y, por supuesto, El amor en los tiempos del cólera y la fiebre del sueño en Cien años de soledad. Entonces, era todos los días hablando de eso, y pensé, bueno, o sea, no, voy a escribir, ¿qué le diría yo a Gabo ahorita? Entonces, le escribí una especie de carta que era como un reporte de lo que se estaba viviendo, ¿no? Que me sirvió mucho. También lo escribí un poco sin idea de qué hacer con eso. Se lo enseñé a mis amigos, familiares, etcétera. Y me acuerdo que se lo enseñé a una de mis hijas y me dijo, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Lo vas a publicar? Y le digo, no sé si publicarlo, no sé si alguien lo quiera publicar, no sé si me da un poco de pena publicarlo. Y me dice, es la tontería más grande que he oído en mi vida. Hoy en día todo se publica. Para bien, bueno, o para mal, tuve que considerarlo, ¿no? Qué bueno que le hiciste caso. Entre las muchas conversaciones que tomé con tu padre como si fueran un doctorado, yo le comenté en alguna ocasión que yo tenía una obligación, en algún momento tengo que ir al más allá, porque tengo una hermana que falleció antes de que se publicara Cien años de soledad. Y entonces una de las cosas es que tengo que ir para allá para informarle. Y se rió y dijo, ¿pero tú crees que no se enteran? Y dije, bueno, me imagino que Cervantes y que a lo mejor Kafka ya se enteraron, porque estás multieditado y multitraducido. Pero conociendo la genética de mi familia, a lo mejor mi hermana ha estado muy distraída y le tengo que informar. Y él me habló sobre una parte de la vocación periodística, que es precisamente la de compartir o informar noticias a quienes no se enteran. Entonces, en ese sentido, esta crónica tiene algo de la vocación esencial, de esa vocación que él decía que era el oficio más bello del mundo, el de informar. Tú le estás informando ahora al mundo un retrato de la esencia tanto de Mercedes como de él, que en realidad se mantuvo afortunadamente alejada de todas las pestes. Es decir, mencionas cómo no se le olvida la música y las canciones. El humor como él lo entendía. Sí, lo del humor es increíble, porque el humor no es... El humor es creativo. O sea, recordar los poemas y las canciones pueden ser circuitos del cerebro entrenados. Sí, como Oliver Sacks. Sí, pero el humor es un acto creativo. Eso sí era muy impresionante. Y en el caso de Mercedes también, que no perdió las riendas del mundo. Es decir, tengo la impresión que siempre las tuvo en sus manos y tenía corresponsalías por todo el planeta, que no se le iba ni un solo detalle, ni un solo chisme. Sí, yo hablaba con Gonzalo, que estuvo en la época final un poco más en México que yo. En la época final me refiero a los últimos 2 años o año y medio. Y de pronto comentábamos, hablando por teléfono, que sí la notábamos un poquito más distraída, que sí un poquito más repetitiva. Pero ya pensándolo, era porque tenía una lucidez tan sólida que si de pronto se repetía o se le olvidaba algo, lo notábamos. Pero ya es como cuando a nosotros se nos olvida algo, repetimos algo. O sea, ¿cuántas veces le has contado al mismo amigo la misma anécdota? Pero realmente estuvo muy, muy... O sea, todavía podía hacerle preguntas, ¿qué pasó con fulanito? Y te decía, no, el hijo se divorció. No, sí, la niña tuvo 2 hijos y fulano, sí, no, él se mudó, ellos se mudaron ahorita y ahora viven en Salamanca. ¿En qué cuenta de banco está esto? ¿De quién es este cuadro? O sea, sí tenía una memoria impresionante. Otra cosa que queda clarísimo es que Gabo era de una ternura, parecería mucho más cándida o mucho más inocente que la fortaleza de Mercedes. Yo traté de leerlo las 2 veces que lo leí en español con una lupa que me dijera, a ver, estoy bien en pensar que la que tiene la fortaleza es ella y que él se quiebra, y en mi lectura lo confirmé. Me parecería que Gabo, como cuando bailaba vallenato, es el que de pronto baja las manos, que creo que sí se baila en el campo en Colombia,
con las palmas abiertas, como si estuviera planeando, y Mercedes erguida, con el cuello como si estuviera en el Museo del Prado, su busto. ¿Estoy en lo cierto? ¿Ella era mucho más fuerte que él? Yo creo que eran fuertes y débiles ambos de maneras diferentes. O sea, yo creo que ese en parte son, yo creo, los secretos de las parejas, que es que unos tienen la fuerza de y otros tienen, o sea, la fuerza donde el otro tiene la debilidad y viceversa. Se compensan. Creo que se compensan y finalmente yo creo que aún sí, o sea, el otro te da fuerza a ti. O sea, siempre el fuerte de la familia solo puede ser fuerte si se le da la fuerza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que a Mercedes se le daba mucha de esa fuerza. No es por quitarle nada a ella, era una persona muy fuerte. Pero yo creo que a los fuertes los sostiene un poco la fe de los demás, ¿no? Los sostiene un poco la fe y creo que es lo que sucedía en ese caso. Y en cuanto a Gabo, bueno, pues sí, una persona de una gran sensibilidad, que lógica, ¿no? Una empatía y una visión de lo que es la vida ajena, la experiencia humana que comparten todas las personas, todo lo que hace un novelista finalmente. Yo también creo que otra de las cosas que aprendí a través de la despedida de la que nos haces partícipes es recordar la capacidad narrativa que tenía cada uno. Yo platiqué mucho con Mercedes y platicaba muy sabroso y era muy buena para ponderar diálogos. Yo tuve la fortuna de compartir con ellos las babosadas que he escrito yo y recuerdo una vez que llevé un texto y me dijo, es absolutamente increíble. Es decir, no es creíble. Ese diálogo que escribiste no es creíble. Yo me imagino que a lo mejor también entre ellos había esa conversación. Y en el caso de Gabo, el ojo analítico. Es decir, de ver una mesa y de poder describir lo que estaba en una mesa como nadie lo ha podido describir en el mundo, incluso cuando ya no estaba necesariamente en esa mesa él. Es decir, a lo mejor ya imaginaba él que estaba en Londres. Sí. Pero lo que estaba sobre la mesa lo podía describir con el adjetivo preciso. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí, una gran capacidad de descripción y sobre todo su escritura tiene una enorme densidad. O sea, si tú te fijas, o sea, contar 100 años en 400 páginas, es, o sea, si tú te das cuenta ahorita, el libro promedio, cada vez que alguien me recomienda un libro, tengo que preguntar si tiene 600 páginas, porque todo es un gran tomo. Sí. Entonces, 100 años de soledad es de una, no digo densidad en el sentido de dificultad, es una densidad de eventos impresionante. O sea, la capacidad, como dices tú, de describir un personaje, una situación, una amargura, un deseo, una frustración, un logro, con una pincelada, con una frase, con un adjetivo, con una metáfora de manera súper contundente, pues. No lo dicen ustedes porque lo llevan en la sangre, pero lo digo yo. Tú y tu hermano son grandes artistas. De veras. La admiración que les tengo no tiene nada que ver con el afecto que les tengo. Te lo agradezco y es mutuo, porque además te quería decir una cosa. Cuando hablabas de tu hermana, me quedé con esa idea que fue lo que me dejó el libro, perdón por interrumpirte, pero tiene que ver, de que siente uno que los muertos no están muertos. Y qué idea tan tonta, sobre todo para la gente religiosa, dicen, vaya, descubrió el agua tibia este señor. Pero uh-huh. Aún para los que no somos religiosos, hay esa sensación. Por supuesto. Y bueno, o sea, tu libro tiene mucho de eso, ¿no? Tu libro sobre tu infancia en Washington y toda la, sí. Bueno, lo de tu padre, tu hermana, tu madre, la pérdida de memoria, de etcétera. Están tan vivos como si estuviera, bueno, no digo, muchos de ellos están vivos, pero todos esos personajes de tu infancia están tan vivos como todos los vivos. La ironía es que yo alcancé a contarle la historia de mi infancia y la amnesia de mi madre a tu padre, a Gabo,
antes de que se le empezaran a olvidar los paisajes. Y la que me presionó mucho para que la publicara fue tu mamá. Me insistió mucho en que acortara y que aprendiera a desescribir. Pero vuelvo a lo que yo decía. Como gran artista, una vez que se fue Gabo, a Gonzalo se le ocurrió un retrato que me parece que se usó en la ceremonia en Austin, cuando se entrega el legado, se usó en uno de los trípticos o en un catálogo. Es un retrato precioso de Gabo, que como artista yo no he tenido el valor de preguntarle a él si está consciente que le quedó mucho mejor, precisamente porque depende más del recuerdo que de la pose. Y por lo mismo te preguntaría si a ti no se te ocurrió que todo esto daba para un guión o para un encuadre. Es decir, ¿se podría filmar la despedida? Bueno, o sea, por un lado el libro me sucede naturalmente, tiene muchas imágenes. O sea, por supuesto se habla de ideas, de conceptos, de pensamientos, pero creo que está regido por las imágenes, ¿no? El pájaro muerto y la rosa en su cuerpo y el crematorio y la gente y los de la funeraria sacándolo. O sea, muchos son imágenes. Entonces, ahora, ¿podría ser una película? No lo sé y no la podría hacer yo, porque imagínate, o sea, ¿quién interpretaría? O sea, es muy forzado, ¿no? Supongo que cualquier cosa bien contada en manos de un maestro puede ser una película. Yo esto, no, o sea, ni siquiera siento que sea un libro. O sea, es como una especie de carta de despedida a los padres. Pero me imagino que sí, alguien, o sea, yo alguien puede inventar el otro formato. Bueno, yo lo que te voy a decir es como para que me regañe la Academia Cinematográfica, si me oyen aquí en Madrid, que son muy amigos tuyos, pero me van a regañar, porque yo lo que voy a decir es que tú hiciste un documental emocional. Tú hiciste un documental en donde además el director, que eres tú, confiesa que hay una fotografía que mejor no se toma. Es decir, alguien que vive de la imagen incluso decide, no, esto no voy a poner la imagen, pero la voy a narrar. La rosa sí, amarilla. Sí, o sea, en efecto, tal y como digo en el libro, tomé una foto de Gabo ya en la funeraria, pero sí me pareció inmediatamente una violación de su privacidad tan salvaje. Y claro, si se toma y se guarda, tarde o temprano puede salir. O sea, como bien sabemos, ya todo lo que existe es muy difícil ocultarlo. Entonces la borré y la borré borrada. Entonces no existe realmente. Y de hecho la tengo muy, o sea, es un momento muy reprimido. Ni siquiera me acuerdo si la tomé desde aquí, si la tomé desde allá. O sea, fue tal la ola de remordimiento inmediata. Pero sí, yo creo que también, como en las historias, hay cosas que no se cuentan. No se cuenta todo en una historia, en una novela, en una película. O sea, hay que dejar vacíos y para que las otras, para que lo llenen el complemento de lo demás, la imaginación del lector, del público. O sea, no se puede contar todo, y eso creo que fue una de las cosas que no conté, que era no tener una foto de él ya fallecido. Yo supongo, de hecho, que mira, esto se me olvidó narrarlo. En el cuarto donde él estaba, en la casa, ya en sus últimas 3 semanas, puse una cosa en la puerta que decía prohibido tomar fotos aquí adentro. O sea, nadie, no quería que nadie se fuera a fotografiar ahí, que nadie fuera a hacer un recuerdo, un selfie con Gabo enfermo, nada. Sí, eso falta que lo pongas, pero además no falta, porque queda claro. Los lectores a los que yo he conocido en México y en España han sido muy respetuosos de una de las palabras principales para poder abordar este libro tuyo: el luto. El luto es un ritual muy íntimo
que quedó demostrado en el caso de Gabo desde Bellas Artes. Cada quien lo veló a su manera. En la larga fila de gente que había en la Alameda, que le daba la vuelta a la Alameda, había quienes llevaban el amor en los tiempos del cólera. Incluso bajo la lluvia se ve el libro amarillo, el de la primera edición. Pero luego había quienes llevaban los funerales de la mamá grande. Es decir, cada quien llevó el libro que emblemático para cada quien. Y en el caso de la GABA, yo también he hecho ahí mi pequeña investigación. Acá en España hay quienes la tienen ya memorizada, congelada, con una minifalda que usó en Barcelona en tiempos del franquismo. Porque 60, no era, es que no era común que las mujeres españolas se vistieron como se atrevió a vestirse tu mamá cuando ustedes eran chicos. Bueno, tu mamá y un grupo de personas. Sí, ye, claro, ye. La gente más adelantada, por así decirlo. La gente del bocacho, ¿no? La gente del bocacho. El bocacho. Y de la onda ye. Pero, por ejemplo, yo la voy a recordar como más la conocí, que es ya la mamá grande, con una ruana tapada, muy serena, muy... En la corte, recibiendo cortesanos. Exactamente. Y en ese sentido, el luto, yo lo entiendo no como el llanto descorsetado, sino más bien como el respeto de quienes han leído estas vidas que de alguna manera también se volvieron nuestras. Es decir, las biografías de tus padres, sabes que las hemos absorbido como si fueran anécdotas de parientes nuestros. Y en ese sentido, que en ese sentido yo sé que también nos estabas hablando a nosotros. Mira, lo más impresionante de Bellas Artes y de estar ahí sentado viendo pasar a la gente que, como dices, esperó horas bajo la lluvia, era así, esa sensación de que cada quien es dueño de una persona. O sea, cuando una persona ha tocado a tanta gente, pues cada quien tiene su relación personal con la persona, con la obra, con el libro. Y finalmente los libros, aunque nunca conozcas al autor, pues es el universo, la cabeza del autor. O sea, los libros son el autor. Nadie se oculta de su propio escrito, pues. O sea, entonces, eso sí fue impresionante, ver que cada persona tiene su relación y que había que respetarla, al igual que en una familia cada hijo tiene una relación diferente con cada uno de los padres y los hermanos con cada uno de los otros hermanos. Entonces sí, o sea, hubo que compartirlo con miles de personas o más, porque, o sea, todo el mundo, del mundo entero me enviaron la noticia que salió al día siguiente, literalmente en la primera plana de todos los periódicos nacionales, sin duda, y muchos de los regionales. Entonces sí hubo que esa cosa de que fuera muy privado y muy público, de que fuera un evento privado y un evento internacional. Sí, por supuesto. Yo tuve el privilegio de estar en tu casa, te digo, y recuerdo en un teléfono una llamada de Barack Obama y en otra línea estaba hablando Fidel. Entonces, había de chile, de dulce, de manteca. Exacto, yo posteriormente hice el peregrinaje a Aracataca. ¿Ah, sí? Y fui a confirmar si realmente empezó a llover el día que se fue Gabo. Y lo primero que me sorprendió fue una señora ya de años que se dedicó a hablar simplemente de la belleza de tu mamá, de la elegancia de tu mamá, de un vestido que tenía medio escotado, pero no totalmente escotado, que era, dentro de los límites de la decencia de la época para una señorita, muy revelador de lo que esa mujer tenía, de lo que esa mujer echaba para adelante. ¿Y fuiste después de que murió Gabo? Sí, fui después y le hablé a Mercedes desde ahí, porque estaba yo en una casa, porque no alcancé hotel, entonces dormí en una casa particular y a cambio de la hospitalidad les dije, si quieren, yo le marco a Mercedes y la saludan, que fue mi manera como de pagar mi hospedaje. Yo no dormí, claro. No pude dormir porque estaba yo ahí in situ, en el lugar de los hechos,
Y tuve una bendición. De los fantasmas. Y tuve una bendición, me convertí en fantasma yo, porque fui a ver un viejito de ascendencia turca, que más bien parecía como personaje de 100 años, que cuando entré dijo, usted es Melquiades. Y me sentí muy honrado. Me sentí muy honrado. A ver, cuando se lee una despedida, hay una música implícita. No sé si estuviste consciente de que en otras despedidas que hemos leído hay un silencio amorfo, frío, y aquí a lo largo de todo tu libro es un largo ensayo, crónica, testimonio que tiene música. Y yo creo que eso también es parte de la belleza que llevaban esos dos seres humanos en la piel. ¿Te das cuenta tú de que No me doy cuenta, pero sí, o sea, lo que estaba pensando cuando hablabas era que literalmente hubo música, porque las últimas 24, 36 horas, sin duda las últimas 24 de día, tocaban los vallenatos infinitamente en su cuarto, ¿no? A todo volumen, recuerdo estar abajo en el jardín y el segundo piso en la habitación donde estaba él, la ventana abierta, y los tocaban a todo volumen, y sí era una música que literalmente te llevaba a su pasado más remoto y ahí rebotaba otra vez hacia el presente, ¿no? Fíjate que en el caso exclusivamente de la partida de Gabo, de veras que parecería que todo es literatura. El pájaro que se estrelló en la ventana, que coincide en Jueves Santo, el mismo Jueves Santo en que se va él, con unas líneas de 100 años de soledad. El día de la muerte de Úrsula, claro. De Úrsula. Y el día que tú compartiste la foto de un arco iris sobre el respaldo de la silla donde escribía. Y yo en la silla donde se sentaba, la silla del comedor, donde se sentaba a comer y a desayunar, era su silla, y sí, la mañana de su homenaje en Bellas Artes, había un claro arco iris. Digo, la gente pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Qué crees? ¿Qué significa? ¿Qué casualidad? Digo, no me importa lo que es, son cosas que uno las vive y las cuenta. Ya, ¿qué son y qué significan? Que cada quien se haga bolas. Yo digo que eso se llama agua de azar, y que desde niño, Gabito, que en Aracataca dicen que era un aumentador. Los aumentadores, según me explicaron, son los que te narran un hecho, pero ya lo están exagerando para que sea literatura. Bueno, pues sí, eso es como decía Mercedes a Gabo, eres un embustero, eres un mentiroso y de eso vives. Y claro, no decía que fuera un mentiroso, pero sí era un, o sea, en inglés dicen embellisher, ¿no? O sea, echarle, en México decimos echarle crema a los tacos. Y eso claro, es la literatura, por supuesto. Que es una manera de embellecer. Pero en el caso de Gabo y de todos los aumentadores, ellos provocan ese tipo de azares. Es decir, es obvio que iba a haber un arco iris el día que se va y que hay un homenaje en Bellas Artes, porque se trataba de él. Claro, bueno, eso es la pregunta. O sea, la gente escribe lo que ha vivido y quién sabe con cuántos arco iris y con cuántos pájaros muertos se cruzó Gabo para volverse el escritor que fue, ¿no? O sea, ahí va la vida y la obra van entrelazadas, ¿no? Hay una sensibilidad y una serie de eventos que él siempre contó de su infancia y de su juventud, que no repetí en el libro porque muchos están narrados ya en otros escritos, pero que él los volvió míticos, ¿no? Episodios de su infancia y de su adolescencia que él consideró fueron cruciales en su desarrollo y en su buena suerte, etcétera. En el caso de Mercedes, que no era una aumentadora, que más bien es una señora capaz de decirme que tengo que aprender a desescribir para poder hacer más conciso un párrafo, en el caso de ella, ¿no te da también la impresión que en la despedida hay una especie de saliva muy atractiva, muy deliciosa, de que
ella quería dejar bien atado el recuerdo de Gabo, dejar muy bien organizadas las cosas, pero que también tenía ganas de ir a alcanzarlo, de ir a ya, de irse. Mira, ahora vivimos mucho en una época donde dicen que uno tiene que manejar su imagen, ¿no? Porque todo es el social media y la prensa y lo que se dice, lo que se sabe de ti, todo se publica. Yo creo que ella tenía eso instintivamente, sin ser una persona particularmente publicada por el qué dirán. O sea, por un lado estaba bastante libre del qué dirán, pero sí le gustaba un poco controlar las cosas controlables. O sea, no era... Y generalmente controlar con vallas, ¿no? Teniendo todo la raya bastante pintada. Pero por otro lado, creo que también tenía mucha fe que la reputación personal y profesional de Gabo iba a hablar por sí sola. O sea, no era una cosa que había que caminar detrás de él limpiando el basurero, ¿no? No, yo creo que me refería más bien a, por ejemplo, el legado en Austin. Ah, no, sí, y literalmente cómo conservar las cosas, claro. El homenaje en Cartagena. Claro, y salvar los algunos originales, algunas versiones que antes de eso él, como digo en el libro, las destruía regularmente. Pero sí, muy, muy, sí, no solo con cosas de la imagen, sino también con las cosas prácticas. ¿Qué va a suceder cuándo? Sí. Rodri, tenías unas anotaciones, tenías un cuaderno, fuiste haciéndote acordeones para que no olvidaras detalles. ¿Escribiste a mano la despedida? No, porque sabes que realmente yo no soy escritor, en el sentido de que lo primero que empecé a escribir ya en mis 30 y largos fueron guiones. Y aparte de alguna presentación, o me han pedido a veces que escriba el prólogo de un libro, o dices unas palabras cuando hay una premiación, o un par de editoriales que he publicado, realmente lo único que hago es, lo único que he escrito son guiones. Entonces yo me hice escritor ya en la época de los procesadores, de Word y Final Draft, o sea, ya de máquina. De programas, pero sí, de máquina. Entonces, o sea, todos fueron notas que tomé en mi teléfono durante los días. Y luego me senté a los pocos días de morir Gabo para escribir muy rápidamente lo que es la mayor parte del libro, quizá tres cuartas partes del libro, para que no se me olvidara. Sencillamente ponerlo todo. Y sobre todo para, no solo para que no se me olvidara, sino que no quería que con el tiempo me importara menos. O sea, quería escribirlo un poquito mientras tenía todo bastante, bastante fresco. La despedida permite también darle la bienvenida a las personas que no te conocen. Hay un retrato tuyo aquí. Está plenamente explicado por qué lo escribes en inglés, por qué te fuiste a vivir a otro idioma, por qué te desenvuelves en otro idioma. Un idioma que además Gabo hizo uno de los elogios más hermosos a un traductor diciendo que en el caso de 100 años de soledad, el traductor había reescrito la novela. Sí. Que le gustaba más en inglés que en español. Yo creo que era un... digo, por supuesto, está súper bien traducida, pero era una expresión de ese deseo de él de poder manejar el inglés de esa manera. Yo creo que Cervantes dice lo mismo, ¿eh? Según Borges, el Quijote era una mala traducción del inglés. El retrato tuyo es de un hombre que se ha dedicado a la cinematografía, a la imagen, pero tratándose de guiones, a mí me consta que has escrito muy buenas historias. Tu padre siempre quiso escribir más y más para el cine, pero Mercedes, ¿no crees que también tenía un papel verbal muy cinematográfico? Es decir, para acomodar la escena, para editar la escena.
Totalmente, o sea, contar la anécdota, o sea, contarla bien, empezar donde hay que empezar. Bueno, ella me imagino que te lo dijo a ti muchas veces, que le contaras algo, pero que sin prisa. Siéntate, Jorgito. No, cuéntalo bien desde el principio. O sea, ella quería las historias bien contadas, con sus introducciones, sus percances, sus sorpresas, y ella a su vez así las... Sí, o sea, era una cosa que compartían y que es muy caribeña, ¿no? Esa idea de contar, de la anécdota bien contada y, como decías tú antes, embellecida, ¿no? Exagerada. Sí, en ese sentido te voy a dar una primicia. Yo estoy por atar una novela que está dedicada a Gabo y Mercedes. Qué padre. Pero es una historia que yo les narré. Confieso que cuando se la narré a Gabo, Gabo dijo, déjala así y nárrala siempre. No la escribas. Pero en el caso de Mercedes sí me dijo, a ver, siéntate y pon en orden lo que estás narrando para que lo puedas escribir. Entonces, hay una mentalidad de ordenamiento, sí, que quizá también te ha ayudado a ti como cineasta, y hay la desatada imaginación del embellecedor, porque embellishment también se puede entender como para embellecer la anécdota. Sí, bueno, evidentemente Gabo tenía esa enorme imaginación y esa capacidad de embellecimiento, exageración o de metáfora desaforada, lo como le quieras decir, pero como bien sabes, mucha disciplina de estructura, o sea, cómo se cuenta la historia, dónde se empieza, cuándo es el principio, el pasado, cuándo saltas en el tiempo, o sea, esa estructura, que es lo mismo que tenía Mercedes de cuéntame bien esta historia desde el principio. No sé si también sea un atrevimiento de mi parte, pero son todo tan... de tu parte, Jorge, es un atrevimiento. Bueno, entonces, ya una vez perdonado de antemano, me atrevo a decir que la creatividad contagiosa de esa pareja parece mimetizarse. Yo cada vez le veo más parecidos a tus hijas, a los nietos, al propio Gonzalo y a ti. No, el parecido de Gonzalo con mi padre ya es escalofriante. Sí, y es todo una... Todo además tiene el bigote, ¿no? Entonces ya lo coloca en otra época totalmente. Lo único que le falta es tener una máquina de escribir enfrente y ser reportero del Espectador con Jorge Eliezer Gaitán gritando desde un balcón. Exactamente. Cuando se fue, estuvimos en Bellas Artes y a pesar de que era una ceremonia que se transmitía al planeta entero, a pesar de que todo mundo llevaba las mariposas amarillas convertidas en flores, repito, fue una cosa muy íntima de cada lector y de cada persona. Con la despedida, yo quiero evocar a Eliseo Alberto. Lichi decía que dentro de 500 años, sí es muy probable que se esté leyendo a Cervantes, pero lo que no cabe la menor duda es que se estará leyendo a Gabo y se estará tratando de imitarlo. Pero quiero también decir que pasa lo mismo con Mercedes. Yo también quiero ser como ella. Ojalá yo también pueda ser la parte complementaria y nutritiva de mí mismo. En mi caso, me toca a mí dormir conmigo mismo y pienso en ella cuando le tocaba dormir sola. Sí, bueno, una persona que definitivamente tenía, a pesar de sus nervios, ansiedades, etcétera, inclusive sus inseguridades, tenía una gran capacidad de autoalimento, ¿no? De darse fuerza a sí misma. Y yo creo que eso fue lo que la hizo una persona tan notable, a pesar de que por otras métricas, como son el trabajo, los logros profesionales, etcétera, pues no los tuvo porque es una mujer de otra generación. Pero sí con una gran capacidad de darse fuerza a sí misma y de ser una berraca, como dicen en Colombia, cuando había que serlo. Por supuesto, como elogio, es un adjetivo precioso.
yo le debo mucho a tus padres, pero también quiero decir públicamente lo mucho que te debo a ti y a Gonzalo. Me interrumpiste cuando quería decir algo que los mexicanos tenemos que aclarar. La admiración no tiene nada que ver con el afecto, porque yo admiro mucho a muchos escritores mexicanos, pero no los quiero. Y luego hay otros que quiero muchísimo, pero no los admiro. Y ese es el problema, por ejemplo, cuando te topas en la feria del libro, que dicen, pues no que me querías, pues sí, güey, te quiero mucho, pero no me gustó tu más reciente libro. En el caso de Gabriel García Márquez y de las amistades y los afectos en círculos concéntricos, ahí está Lichi, ahí está Álvaro Mutis, ahí están muchísimos autores colombianos, hay mucho periodista que se ha roto de veras la piel por informar, y luego se cumple lo mismo. Es decir, yo por mucho que lo quería, seguía aumentando en admiración, nunca lo vi como algo ajeno, distante. Y una despedida, lo que nos permite a los lectores es acercarnos precisamente. Y yo te diría que es un abrazo, pero es un abrazo que te damos todos los que te leemos, en inglés, en español, en todas las lenguas, que te traduzcan para poderte abrazar a ti y a tu hermano, y así honrar a esa pareja preciosa y privilegiada, que así pasen muchos, muchos años, siempre habrá alguien en la tierra que lo recordará, porque tú dices, llegará un momento en que ya no estarán caminando sobre la tierra personas que tuvieron contacto físico con ellos. Pero tu libro nos permite pensar que en realidad vamos a seguir en contacto emocional, espiritual y sobre todo amoroso. Y yo te felicito mucho por este libro, por todo lo que haces. Y repito, este es un documental emocional, muy bien filmado, muy bien escrito, y por lo menos en las dos lenguas en que lo leí, carajo, qué bien narrado. Te lo agradezco mucho, no quiero agregar nada a ese cariñosísimo final, pero sí decir que, como sabes muy bien, ellos te querían mucho y eso pues es lo que es. Gonzalo, muchas gracias. Digo, Gonzalo, Rodrigo. Bueno, aquí está presente también. Rodrigo y Gonzalo, muchas gracias. Y te que mando viva, un abrazote, Jorge. Que viva la GABA y que viva Gabriel García Márquez. Y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias, gracias, gracias por venir. Un abrazote. Séptimo Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Contemos historias. Segunda versión virtual, del 21 al 26 de septiembre. Invitan Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y Gobernación del Valle del Cauca. Valle